Bienvenidos a Fenomenal. Ahora sí, dale, Javier, por favor. Dale un traguito a tu cuba y. ¿A tu qué? ¡Está empezando el capítulo! Está bien. Dale un traguito a tu cuba y ya. Hola a todos, bienvenidos a Fenomenoide. Soy Javier, Mario, sea Estoy aquí. ¿Para qué te acercas? Sí, ya voy, pero es que hay mucho cambio. Voy para allá. Ahí está, ya entendí la indirecta. Ahí está, lárgate. Porque bueno, feo. Porque me voy a dormir. Ahí está, preséntanos. En lo que me arreglo este brazo. Estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario. Y me cambié de lugar porque quiero estar al lado de Kale. Ya. Y de mi cargador de celular. ¡Ah! ¡Y bueno! Javi se está enfrentando a su primer enemigo, que es un piti. Una bajayay. Ballena, digo. Acércate al brazo de Javi, tú. Ándale. Así como pareja. Mira, tú me quitaste mi lugar, no organizas acá. Pero ya. Es que si no, no te vas a escuchar. Sube, cuidado con ese oso de agua. Ese oso otro de oye, agua. Oye, ¿no es una ballena? No mames, es charnado. Dispárale, ¿no puedes disparar? No. Ah, no, porque estás al segundo capítulo que puedes disparar. No, pero aquí no tienes que pelear, aquí trate de construir cosas a lo pendejo. Vas, no, también construye puedes un puente pelear. Que ¿eh? ¿Fortnite? Sí. Aquí no se trata de matar personas. Javidud, ve tu mapa y ve hasta dónde tienes que ir para esquivar el río. Tengo que seguir el río. No es cierto, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo eso? Pues dicen que tengo que regresar al. A mi raíz. ¿Neta? ¡Lo lograste! ¡Ah! ¡Una verga! Encontré un atajo. Oye, tu vida se está acabando. ¿Tu bebé? A ver, revisa tu bebé si está limpio. A toque el pad. Causadas por los enemigos, los encuentros con enemigos producen una descarga de adrenalina que regenera la resistencia rápidamente. ¿Está chillando su control? Sí, es que tiene sonidito. El bebé está llorando, gracias a ti. El bebé está rojo. No mames, porque llora como adulto. ¿Por qué le puedes poner me gusta? Porque es un puente que alguien hizo, porque alguien ya hizo eso. Ah, mira, tenemos ayuda de gente. Ah, sí, porque además funciona sin el PlayStation Plus. Qué bueno. Ya, ya puedes calmar, cabrón. No puedes dejar apretado. A ver, detente y tranquilízalo. Hola. Ya. Ya, eso lo tranquiliza. A la madre. Javidú, ten cuidado con tu bebé. No entiendo por qué dice hola si no hay nada. En todo el juego no hay nada. O sea, no es como si de verdad pudieras conocer gente. Javidú, tu bebé está más pendejo. No mames, ¿eh? Equipo ganador, bebé pendejo y gente pendeja. No mames, deja de hacer eso. 595 de vida. Del bebé está sobando el pad. Entiende que el bebé está. Mira, ahí dice cómo calmar a tu bebé. Mira, ¿cómo? Entonces, cuadrado y flechita abajo. ¿Cómo calmar a tu bebé? La nueva serie de Fox. Se da cuenta que. De ser hacia adelante y hacia atrás. Ah, que le chingada, a ver. Mira, qué. El cuadrado. Cuadrado, güey. Cuadrado. Cuadrado. L1. L1. No, cuadrado. Cuadrado, cabrón. Cuadrado, está acá abajo, cuadrado. A ver, mantén pisado. Mira, a ver, hazme caso. A ver, L1 más hacia abajo en el pad. A ver, pásaselo, ¿sí? Más el pad. Y ahora cuadrado, listo, bien hecho. Ahora méselo con cuadrado. Todo está bien. ¡Ya! ¡Eso es todo! Eso le bajas a tu desmadre, niño. Pincherillo pendejo. No mames, con razón llora, hijo de tu puta. Adulto pendejo, bebé pendejo, no mames. Es una película de... ¡Corre, Kobe. Forrest, corre! ¡Ay, joder! No mames, ese traje estaba limpio cuando salimos. Ya suenas como mi jefa, güey, me estoy chingando. Mira, ponte un suéter. ¿Y luego entonces ya la liberaste? Vamos hasta la ciudad, ¿no? ¿Y a dónde vamos? ¿Ya no puedes checar tu GPS, tu Wise o Wiz o lo que sea? Mira, hay algo ahí, Gord dejó una escalera. Ese ya lo habíamos pasado. ¿Tienes que regresar con Totoro? Sí. Verga. ¿En serio? A ver, checa tu mapa. Checa tu mail. Totoro, Totoro. Cortesía de Nevado Music. Kojima. Cuando corro, me atoro. Hideo Music. Hideo Music. Panzona. Low Roar. ¿Cuál es cortesía de favorita? ¿Qué? Este Mononoke. ¿De quién? Sí, One Direction. Sí. Muy, muy buena elección. One Direction. Totoro. Bien. Me atoro. La princesa Mononoke. Ya está bien chida la princesa. Ah, está buena. La princesa. Dame un guy. Castillo también es brutal. Au.
Lo dejaba morir solo. Esto es muy feo. Incineré a mi mamá. Soy un maldito. Soy un maldito. Llorando todo el carro. Y el bebé también llorando ahí en su pecho. Estaba bien llorando todo. Mira, tienes doble salto, güey. Ahora mames, es cierto, güey. Porque me Yo creo que van a poner a Norman en Smash. ¿Sí? ¿Por qué me hiciste hacer eso, Guillermo? ¿Por qué me hiciste quemar a mi mamá? Porque estoy muy gordo, tú, yo no la puedo cargar. Ya casi llegamos al Instituto de Salvación. Instituto de Salvación. O sea, cada vez que pongan una canción en este estúpido juego va a salir la... ¿Quién lo escribió y se va a quedar ahí todo el tiempo? Sí, Kojima Productions. Puta madre. Me encanta cómo se mueve cuando brinca. Como que todo es muy, muy real hasta que salta y se vuelve bien video. ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Yaha! ¡Mario! ¡Mamma mía! ¡Mario! ¡Papa! 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 Ahí vamos. Ciudad Capital no. ¡Hijos de su puta madre! Ciudad Capital not. O sea, soy yo. Verificando identificación. Bien. ¿Por qué? Porque sí, dice. Oye, ya, tu estamina ya está hasta los suelos, cabrón. Ahí está. Oye, ¿estás bien? Me quemé a mi mamá. Y salió un monstruo y me quillo, my guy. ¿Eso es para eso? ¿Sí? Cuando tu hijo es una maraca o una marimba. Ahora les voy a poner una balada. Pero cumbión. Tiene que haber algún cumbión de nada. Ay, venga, chipoco. Estaba durmiendo, idiota. Ay, ¿qué le haces? Ay, ¿qué le haces? Ya está llorando el bebé. Me estresa. Cabrón. Ya. Ay, ya. ¿Sí es así? Sí. Sí, tiene. Porque tiene sensores de movimiento. No, ¿tiene este sensor de movimiento en play? Don't shake the baby. Don't shake the baby. Shake him. Se ocupa muy poco, pero sí. Shake un movie. Don't shake the baby. Vamos por 10 minutos más de video. Kojima. Ahora sí, toma. Regresa al centro de distribución de Capital. Ah, ya, no. ya. Ya duermas, bebé. Bien cumplido, que más a tu madre. Y te ensucia. Ya, a ver, ropa. A ver. Ya, es un milagro. Ya, estás apretando mucho. ¿Por qué nuestro bebé es calvo? Porque es un señorcito. Ah. Acuérdate que es Juan del de Conta. Ah, cierto. Tenemos a Juan el de Conta. ¿Cómo que presionaron a este bebé más allá de sus límites y que la eliminación es lo único? ¡No! No vamos a quemar al bebé. ¿Sí? Agítalo. Este bebé. ¿Qué le hiciste al bebé? Este bebé es mío. Lo van a quemar. Ya lo querían quemar desde antes porque no servía. Pero sí sirve. Parece está defectuoso. Parece un Nutribullet. Oye, o sea que si te ensucias. Oye, si lo van a licuar. Lo pones. Si te ensucias, sabes, en la cinemática es todo sucio. Gracias. Dice, no. Este bebé es mío. Vamos, Jaimito. Ay, bebé. Oh, Jaimito. Está bien feo. Yo quiero ser ingeniero. Uy, no, no. Ay, Pepe, ¿qué fue eso? ¡Ah! Flashbacks. Hola, soy Hannibal. Me comí a tu madre. Los bebés. ¿De dónde es eso? Angélica. Angélica. No. Me pasé información para mí, ya la veo ya. ¿No viste a los Rugrats, güey? Sí. ¿Angélica siempre que algo pasaba? Los bebés. No, le rompía la madre a los bebés, güey. Sí, agarraba. Pero sí sabes esa historia donde Angélica. ¿El creepypasta? Era pendeja. Era pendeja. Donde Angélica era pendeja. Los bebés. ¡Ay, mira! ¡Un corazón! Sacó un corazón de burbuja. Quiere a Norman. Kojima Productions. Ay, está bien feo. Bebé kawaii por Hideo Kojima. No, si juego esto voy a hacer que Norman llegue limpio.
Nani. Bien hecho, cumpliste lo que el majado de plata quería. Sí, we did it, lo hicimos. Ahí vamos, mira, como yo. Ahí está el llavero de Kojima. Te dije que los Dooms y los BB eran una combinación peligrosa. Podrías darte un baño urgente. Aún estás cubierto de quiralgue. No quiero que la presidenta te vea. Semen de monstruo. ¿De qué carajos hablas? Ella murió. ¿Estás molesto? ¿Se trata de BB-28? Vete a la mierda, no soy tu mandadero. Bueno, de todos modos... No me hables así, yo gané un Oscar. ¡Déjenme agitar al bebé! ¡Don't shake the baby! Lo que digas. Uy, bebé. Entonces cuidaré a bebé. ¡Adiós, papá! ¡Ya te quiero mucho! ¡Adiós, Norman Reedus! ¡Ey, dame tu autógrafo! ¡Quiero salir de Walking Dead! ¡No puedo con tanto dulzor! ¡Me van a matar! ¡Una porción de armaduras! ¡Una porción de... Kojima Productions! ¿Por qué todo ese lugar tiene el apellido gigante de Norman? Pero ya checaste como que cada vez que se muere... ¿Porque es su mamá la presidenta? ¿Entra una nueva dimensión? O sea, eres niño rico. Porque en ese dicen que la presidenta todavía, y en el anterior decía que ya no existía Estados Unidos. Ajá. Y de pronto dice, no, sí existe Estados Unidos. Y ahorita llegó, dijo, la presidenta te quiere ver. Pero, no mames, pero ya está muerta, ¿no? Yo la quemé. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Mira, no sé, tal vez. Tal vez no es que sea inmortal. La presidenta estaba chida. Ya sabe, antes de que le cayera agua. Sí. Mira, ese somos de bebés, güey. ¿Querías ver cómo se ve de bebé? Así no lo vemos. No creo que así se vea Norman Reedus. Ah, ¿no? Yo siempre creo que sí te ha tenido la misma cara toda su vida. Episodio 2. Amelie. Kojima Productions. Ya nos van a dar armas aquí. ¿Ah, sí? Bien. Bueno, hasta aquí jugaremos ya. A la verga, dice. ¿En serio? No, no es cierto. Nos vamos a decir... Ay, no, no es cierto. Es cuando me puedo mirar el pipí, ¿no? ¿Ya puedes hacer pipí? ¿En serio estas no son esposas? No. Una metáfora. Ahí si te le quedas viendo al Pipi y a Norman, te golpean. Sí. ¿Ajá? Sí. Acércate. Con la palanca. Aprieta la palanca. ¿En serio? Sí. No sé si en ese momento o después. A ver. Oye, está todo sucio. Pero ahí quédate, ahí. Ya. Esto es incómodo. Ah, o a que hable, a lo mejor está bloqueado porque están hablando. Este güey. Ahí está, ahí está, ahí estaba, ya se tapó. Oh, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué? ¿No estás tímido? Inocente, tiene la mira. Acerca la pa. Uf. Oh, te hizo pito. Y lo censuraste. Y lo censuraste. Ah, no, me hace una seña de alien. Deja que se enoje. Me alegro que usamos nuestro tiempo efectivo. Después de una hora de cinemáticas. Ahí va, eso, ahí está. Y no lo subes, güey. De nuevo no quiere ver el tilt, o sea, digo... ¡Oh! Te dije, perra. Super like. Ya vete. Déjale. ¡Ya vete! Ya lo vimos, ya no necesitas hacer que perdamos más el tiempo. Vete a caminar. Oh... Hasta te mostró. Espera, Norman Reedus está rompiendo la cuarta pared hablando con la nosotros. La séptima, sí. Me está diciendo. Esto lo hizo mi mamá Hideo Kojima. Bien hecho. Ya, vete al baño, cabrón. Pues, ¿cómo voy a ¿quién le dio el control a Zelda? Pues ya lo tengo para moverme. Y de nuevo. Una disculpa. Ahí adivina. Y de nuevo, es un capítulo donde Salteo lo está haciendo exactamente. Girando en el escenario. Es como el de Luigi's Mansion. Me gusta que a la fecha el juego en el que sea el más avanzado es en Rancagura. Sí. mira, voy a tomar un Red Bull. Sí, pues. Vean los gameplays. Monster, no Red Bull. No puedes indicar. Oh. ¡Ay, mayonesa McCormick! ¡Ay, mayonesa McCormick! Ay, perdón, Hellmax. Ay. Sí, ¿no? Vamos bien. Ya, no mames. Ya, tenemos las vidas. A ver, ¿qué dice aquí? ¿No es mucho ese, como... ese product placement?
¿Ese qué? A mí se me hace Monster un poco... A mí se... poner Monster ahí, ¿no se le hacen un poco Monster pagó, se me hace pues... absurdo que, de hecho, haya marcas en un universo así. Sí. Como que, de cierto modo, rompen sus propias reglas, ¿no? Sí, tan prominentes. Si te dijeras, va una Monster, te la compro, güey, pero tiene cuatro... Tal ¿dónde las compran? Tal vez Monster logró sobrevivir y ahora usa gente como Norman Reedus para pasar sus bebidas hacia todo el mundo de Estados Unidos. Mira, ahora estoy viendo Monster con gafas porque me veo más cool. Güey, si tomas un buen de esos te va a dar taquicardia, cabrón. A ver, ¿a qué no? ¡Ya vete! ¡Haz algo! ¡Sal bien! Llevamos 6 capítulos de Cinematics, ¡haz algo! ¡Pues no hace nada este güey! ¡No, hijo de puta! Mira, bebé, ¿y si me como todos los Red Bulls? ¿Tal vez pase algo? ¿No? Igual y sí. No me falta nada, me faltan 2. Ya casi termino, chicos. El mejor sí, gameplay del mundo. Tomita, viéndonos. Mira, que ya me tomé todos. No hay nada más que tomar. ¿Qué? A ver. O a la ducha, más bien. Ah, mira ahí. Ya llegó tu mamá. Ah, mira. Ahí está. Nadie quiere ver desnudo. No, no, no. Estamos ahorita en un grupo. Diverso, ¿eh? Entonces puede que alguna parte del... Yo me identifico con una locomotora. Ah, ¿me escuchas? Sam, tiene las altas, tápate. Sí, es cierto. Yo no tengo privacidad ni un minuto. No, claro, excepto cuando tomes una ducha o bañas al baño. Pero esto no es un regador. ¡Toma! ¡Orina aquí! Pon tu pipi ahí. Eso es lo que quiero saber, ¿por qué? Yo te digo, mi teoría es de que él cada vez que se muere está cambiando como un universo. ¿Sí? Pues, como ¿qué mataste? Lo... O sea, nos mataste y nos mataste otro universo. O sea, lo que quieres decir. ¿Javidú? ¿Javidú, qué hiciste? ¿Qué ¿por qué te las tomas como si fueran agua? Es que saben rico. Odio. Dale una chela. Ya te amo. ¿Ustedes vamos a ver a nuestra madre? ¿Qué piensan? Gracias. No, mira, sí sabe que incineramos. Ahí está su legado. Podrá seguir vigente. ¿Y por qué Totoro no sabe? Estados Unidos, el reconstruccionismo, su sueño sigue vivo. No quiero escucharlo. Este es el rostro de una nueva esperanza. ¿Qué? Ok. ¿Y es la presidenta? Ajá, pero sí, joven. Pero un clon de ella. ¿De dónde la sacaron? Y brilla. Mamá, te acabo de quemar. Tal vez mi madre ya no esté, pero yo sé. Ah, es su hermana. Ah, es su hermana. Lindsay Wagner. O sea, la hermana se volvió presidenta después de que incineraron no a manches, la mamá. No manches, es una tabla de surf. Pasaron 10 años desde que se vieron por última vez. Y está bien alta. Todo ese tiempo, esto ella no envejeció nada. Él sabe por qué. Mi cuerpo sigue en la playa. No puedo envejecer. Pero tú sí, Sam. Te ves bien. No, hermana, no vengas aquí a hacer ese tipo de cosas. Y a todo. Alguien tiene que sustituir a Bridget Sama. Y sobre todo, alguien tiene que continuar con su legado y reconstruir nuestro país. Samantha America Strand. Nuestra Samantha Vergas. Es un Samantha Vergas. Para nuestra gente, para nuestra nación. Bajo el liderazgo de Amelie, podremos restablecer la UCA, la Unión de Ciudadanos. ¡Come bien, cabrón! Es como reconstruiremos nuestro país. No te los comas, tiene pelos la alfombra. Ay, ¿por qué tiene pelos la alfombra? Porque son ustedes cuando me despedí. Porque se nos caen. Aquí confirma Mario, que a Mario se le cae el pelo. Tú escapaste, tú nos alejaste. Chicos, sin entender. ¿Otro cubita? No te acabes el hielo, man. Mira, ya se va a desaparecer tú. ¿Todo es falso? No, ella sigue en la playa, como dijo. ¿Y por qué no regresas, hermana?
Tenemos que ir a K2. Por cráteres y territorios de la CB. Los mantuve a salvo mientras buscaban sobrevivientes. Mira, ahí va Optimus. Nunca dejó pasar una CB. Las veía venir a kilómetros. ¿Y qué pasó? Oh, mira, los Resident Evil. Convencimos a muchas de las comunidades de unirse a la UCEA y dejamos a algunos de los nuestros para que ayudaran. Nos tomó 3 años, pero al fin logramos llegar a Ciudad de Edgemont. ¿Llegaron hasta el Pacífico? Dios. Sí, pero todo se fue al demonio. El equipo fue eliminado y Emily fue secuestrada. ¿Qué? ¿Estoy secuestrada? Nadie me avisó. Por Sonic the Snake. No puede. O sea que nuestra presidenta está atrapada en otra. Yo estoy esperando a que se caiga esa máscara y salga Morgan Freeman atrás de él. No es Morgan Freeman. ¿El otro negro cómo será? No, no, no. No voy a jugar tu juego de racismo. ¿Cómo que sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? No, tú lo sabes, Samuel Jackson. Dije en Ciudad Edgenot. Me oí por ellos. Terroristas. Sí, le parto su madre. Matando gente y dejando. Pinche narquito. Oh, no. Sí. Nada está. ¿Por qué nosotros no tendríamos armas chingonas como ellos? Okay. No. Porque tú eres una básica. Exacto. Porque tú eres una morrita básica y tienes un tatuaje de morrita básica en la mano. ¿Cuáles son esos tipos de tatuajes morrita básica? O sea, y de la carita de dulce que está ahí en tu mano. Ah, sí, está muy básica. Planeando cosas en las sombras. Está pensando cosas en el tianguis. No hay ninguna organización que los rija. Solo una ideología en común. Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro. Si los estadounidenses no nos unimos de nuevo, la humanidad. ¿Y por qué un japonés quiere que el pueblo norteamericano esté unido? ¿No les duele eso de la bomba y todo eso? No, eso ya pasó. Yo todavía lo siento. Varios preferían quedarse aislados, estar por su cuenta, seguir solos. Como tú, Sam. Como tú. ¿Cómo lo supiste? ¿Crees que el país lo leyó en su manuscrito? ¿Qué hacer? Que les quiten su libertad y los encadenen. ¿Y qué fue lo que me pusiste? ¿Eh? No eres mejor que los tienes. Te puse un brazalete de la amistad, ¿sabes? Sí. Son un símbolo de nuestro vínculo. Javi, David está sentido de que lo moví para allá y por eso ya no habla. Y por eso ya no tiene el micrófono, Javi. ¿Qué? Javi no tiene micrófono. Ya no tiene micrófono. Ya no tiene pito. Hace rato no tiene pito. Lleva rato sin Javi, pito. Ustedes dos. Bésense, a ver, bésense. ¿Qué? ¿Pues qué quieren que haga yo? ¿Le pego? ¿Le doy un manotazo? No, porque así tiraste el tirante. Pártele su madre. ¿Ya vieron? No mami. Ah, yo tengo una igual en mi casa. ¿Kingston? Sí, de hecho. No, Adam. Medio Avatar. Avatar. Mira, muñequito. Hola. Somos pareja. Pues no, güey, son hermanos. Ah, no somos pareja. ¿O si lo son? Somos del norte. O sea, rescatemos a Zamorra. Mamá está feliz. Tú dejas de ser un pendejo. Mamá está muerta, viejo. Y a este güey no le dice nada, tú nada más ve de mandadero. Sí, exacto. Porque somos un Uber. Es que ella está atrapada en una colonia espacial. ¿Y por qué está aquí? Porque, no, porque es un holograma. Ah, como un Totoro. Un Kojima. ¿Cómo se llama? Kojima. Kojima. Kojiala. Kojima Grama. Un holograma de Kojima Productions. Sabes que realmente no me puedes detener, ¿verdad? Exacto. Lo sabe. Y que la tiene chiquita. También me vale verga. Cuando hacen eso, ¿podrán ver sus entrañas? Sí. Y sí. Ya, deme una pistola, chingada madre. Nunca te vamos a dar una pistola, Sam. Eres un repartidor de Uber. ¿Qué? No es tan simple. Bueno, Sam. Tranquilízate, entiendo.
Yo a este juego no le haría una película. Ya es una película. Exacto. Buena idea. Necesitamos dormir. Pinche Guillermo siempre se mete todo. Sí, güey. Estás como medio desconectado, viejo. Oye, le falta medio cerebro, ¿no? Necesario está completo. ¿Y qué le hicieron al bebé? Los ajustes y mejoras para tu beneficio. ¿No le iban a matar al bebé? Ya no, dijeron. Lo repararon. Jaimito. Lo repararon. Le metieron una válvula nueva. Se va a llamar Bonifacio. Papito. Ay, bonito. ¡Qué bonito! ¿Por qué no fuimos felices por una chingadera así? Es hermoso, güey. ¿No más ruidos? No, mira, está jugando, está con tutri. ¿Papi? ¿Pero qué? ¿Y cuando crecen no se vuelven otras cosas? Aparentemente no pueden crecer. ¿No? ¿Quién dijeron que no? No son humanos, son cosas. ¿Qué? Wow. Oh, son bebés. Uno te bullet así bebés, cuando no licúa yeah. bien su pinche chingadera, así es. Wow. Se te hace así. ¡Yeah! ¡Qué tu fuck! Te salió del culo el licuado. Bien, vamos a ver. Oh. Bueno. Gracias por acompañarnos. ¡No mames, ya me acabó! ¡Bebes! ¡Los bebés! Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Nomenoy. Nos vemos en el siguiente. ¿Dónde está? De hecho, los capítulos con mejores audios que van a encontrar en este canal, por favor. O sea, sí pueden jugar. A partir de hoy todos van a ser los 4K. Audios. ¿Sí? No les crean, ahorita que los chequen After Effects les aviso. El mejor audio que pueden escuchar. Los. No me lo puedo quitar. Bueno, ¿otra vez? ¿Por qué siempre aparezco dormido o drogado o borracho? ¿Por qué? Chavos, yo creo que ya me tengo que. Ay, no puedes grabar eso. Acá el capítulo desgraciado. ¿Me he acabado? No, porque ve, hay un estúpido cinemático. ¡No se acaban! ¡Ah! Está harto. Esos cinemáticos están muy padres, pero ves uno. ¡Vibra el control! Oye, ¿y te gustó Death Stranding? Pues. No, estuvo padre. Somos. Ah, mira, por eso se llama Death Stranding, por San Stranding. ¿Qué? No, pero Bridges. Sam Porter Bridges Stranding, así nos llamamos. Sam Porter Bridges Stranding Death Kojima Productions. Sí. Ibra. Mientras que Stranding significa quedarse varado en la playa. Ah, ¿ves? Es la muerte varada. Sí. Muerte quedada en la playa, va muerto. Estoy desamparada, Sam. Aquí en la costa del Pacífico. ¿Por qué hay tanto cachalote? Los calamares gigantes están muy cabrón. Sí. ¡Son bebés! Ven acá, los amigos. ¿Por qué me estás seduciendo si es mi hermana? No, es tu hermana. ¿Mi prima? Es un... Ay, no sé quién sea, la verdad. Es Kojima. ¿Entonces sí está ahí? Sí, ¿Kojima? No, ella. Ah. No, ese es el... Sí, ella sí. Es que sí, no. Ella sí está ahí. Está en la playa de los muertos. Y entonces que me digas que no. ¿Cómo? La pregunta. Me pone triste y sentimental. ¿Cómo llegamos ahí? No me digas que no. Lo verás en los gameplays. Fue con culpa de Javi. Yo veía que le hago bebidas bien chidas y el cabrón nada más toma y se está llorando. Y nosotros también por ende vamos a llorar de seguro. Sí, porque sentimos. Ah, está haciendo ojos de Reik. Te amo, hermano. Te amo demasiado. Y si no fuera ilegal. Te metí el dedo en el asterisco. Voy a estar esperando. Yo. Estamos mamados, pero a la vez no, ¿verdad? Exacto. Más el TAF. Ya es tío, que de pronto fue de tarde. ¿O no mames, nos metimos una pinche tachota bien cabrona, aquí, ¿eh? Y además, como medio pasada, ¿no? Sí, alguien empiedró el abrevadero. Empiedré el abrevadero. Pero sea. Uff. Linda, Kojima, la luna carmesí sale esta noche. Vuelve a brillar esta noche. Vuelve a brillar esta noche. La verga. No mames. Azopota. Dígame, chingada, mi hermano. este cabrón no me deja ni despertar. Se me ha desesposado el ojete, ¿verdad? Sí. Para que no se vaya. Exacto. Oye, pero. Mira sus pelos. Mira esos músculos. O sea, iban a hacer un juego de Silent Hill, terminó haciendo esta locura. Sí. Wow. Silent Hills. Media hora de estar sentado de nuevo. Que te vuelvas a bañar. Estabas muy dormido. Debes haber estado. Y muy drogado. Estabas muy dormido. Es como si hubieras estado viendo las cinemáticas de este juego por 3 horas.
O sea, se me hace interesante, pero para progresos no está. O sea, para mostrarlo, en, o sea, siento que es muy apreciativo. O sea, tienes que jugarlo tú solito, sí, sentado, diciendo, no mames, está chingón. Y tomándote todos los monstruos, sí, lentamente. Es que dicen que sí llega un punto en el que ya te sueltan y es como de estar haciendo pedidos. Pero ya es. Como 6 horas, sí, de este juego. Pues, sí, como que primero te, lo que quieren es este empaparte de la historia. Muy cañón. Cañón. Y luego ya aventarte al juego, así como ya juega. Ya todo lo que tienes que saber de mi Lore, ya lo sabes. Bueno, ponle pausa. Lo que tienes que saber de mi Lorena. Bueno, ponle pausa. No tiene. ¿Ah, pausa, sí? Este no, tiene, pero está sentado. ¿Qué quieres? Nos vemos en el siguiente episodio. De ya, me senté. ¿Qué quieres? Bye. Y. Mira, está diciendo que veamos eso. ¿Ya viste eso, puto? ¿Ya viste eso, puto? Me voy a poner eso. Bien. O sea, cabrón. Ya lo viste, viejo. Bueno, gracias.